Hola, hola. Buenas Buenos días, tardes, profesor. ahora. Buenas tardes, profesor. Ajá. Voy a entrar nomás. Ya, entonces seguimos. Ya, ese problema es facilito, ¿ya? Pero lo que tiene que darse cuenta es que este es un número capicúa. Y bueno, el primer caso sería así: 1 al cuadrado por 7 al cuadrado, raíz cuadrada. Caso 1. Esto sería 7. El caso 2, 1, 2, 1 por 7 al cuadrado, raíz cuadrada. Esto sería 77, ¿no? Dándose cuenta, claro, que este es un 11. El caso 3 sería el 1, 2, 3, 2, 1, multiplicado por 7. Por 7 al cuadrado. Sería 7, 5 veces, o sea, 7, 7, o sea, 77.077. Ya la acepté, ya. Sí, ya está, ya. ¿Podría Ya. volver a explicar, por favor, escuchar? Sí, esto de acá es 111 al cuadrado. Entonces sería 7, 7, 7, 7. Acá tenemos para el caso 5, ¿no? Para el caso 5, sería con 4 unos. 1, 2, 3, 4. No, miento. 5 unos por 7. Entonces sería 7, 7, ¿no? No, 5, 7, perdón. Eso sería 35, ¿sí? La suma de cifras, 35. Ya está. La siguiente son sencillamente los números triangulares, ¿no? En el primer triangulito vemos, caso 1, una esfera. Caso 2, vamos a poner otro color. Acá, tres esferas. Caso 3, otro color. Serían seis esferas, ¿no? Si se dan cuenta, cumple el 1 por 2 entre 2, ¿no? El total de esferas. El 2 por 3 entre 2. El 3 por 4 entre 2. Y este 6 vendría a ser el total de esferas, ¿no? Nos damos cuenta que en la base vendría a ser el número de esferas, ¿no? Que tiene acá, el C3. Bueno, entonces me piden para el caso 10. Para el caso 10 lo calculamos como 10 por 11 entre 2. 55. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Sí se entendió? Sí. Ya está. Yo no lo entendí. ¿No? Para el caso 1 es como si No. tuviera una esfera. Para el caso 2, el triángulo rojito. Y vendría a ser tres esferas. El caso 3, el triángulo azul, Ah, ya entendí. son seis esferas. Ups. Ya. Me confundí porque pensé que 6 eran los números de círculos que había en la base. Entonces, si era 6, debería ser 6 por Ah, ya 7, no. Sí, pero justo 6 estaba es el mencionando que resultado para cada final. caso, el número de caso va a ser correspondiente al número de círculos que hay en la base, ¿no? Al número de esferas. Ya. Y entonces, así sale, ¿no? Es una fórmula bien muy conocida. ¿Puedo poner la 4? Ya. La 1. La 1 son los capicúas, ¿no? Es con 1 al cuadrado. Espera, espera, espera.
La 4 también me dijeron. ¿Qué pasó con la 4? Ya lo borré. Ya en un ratito lo pongo. Me dijeron la 1. No. Ahora sí les explico. Acá lo puse con 1 al cuadrado, luego 1, 2, 1, ¿no? Que vendría a ser un capicúa. Luego 1, 2, 3, 3, 2, 1, ¿no? El siguiente capicúa. Este 1, 2, 1 es 11 al cuadrado. Este 1, 2, 3, 2, 1 es 1, 1, 1 al cuadrado, 111 al cuadrado. Y como tomamos raíz, sería 111 por 7 y sale 7, 7, 7. 3 veces 7, 2 veces 7, 1 vez 7. Y para el caso general, va a salir 5 unos por 7. Entonces son 5 7 y la suma de cifras, 35. Ya, me dijeron que ponga el 4, ¿no? Ya, un toque. ¿Cuál del 4? ¿El 4 espejo? El 3 espejo. ¿El 3? Profe, ahí. Ya, 10.099 sale. ¿Y la 4, profe? La 4, la 4 es 2 a la 5 menos 1. Ya está resuelta en su libro. ¿O te refieres a la otra? Sí se ve, ¿no? Sí, pero eso es la 4, la primera. Ah, ya, la primera. Ya, ahí está. Fui contando poquito a poquito. La 3. ¿Qué pasa con la 3, Leonel? Solo multiplicas. La 3 la seguimos practicando, por favor. La 3 roja. Sale. La 3 la seguimos practicando. Y un toque. Parece que. O ya seguimos. 3 de acá. La 3 roja me dijeron. A ver, un toque. Es 97 por 100. Más 1. Ya está resuelto en su libro eso. Por eso ya no lo resolví. Ya, ya está, dicen. Y ahorita, me... la ahorita vuelvo para estos problemas, ¿ya? Miren, callado, leer radar y leer Sebastián. Vuelvo un ratito. Vamos a resolver hasta el 6 por lo menos. Y de ahí pongo la 1. ¿La 1? Ya le expliqué dos veces. La 1 decidimos practicando. Ya, en un momento vuelvo, ¿sí? Ya, calculen la suma de cifras de la siguiente expresión. 6 al cuadrado, 66 al cuadrado, 66666 al cuadrado, y así hasta 50 cifras. Uh-huh. Ya. Ya, esto sería 6 al cuadrado, 36. Esto es 4,356. Esto de acá es 443,556. Entonces, la suma de cifras, acá es 9. 16. La suma de cifras es 18 o 9 por 2. La suma de cifras acá vendría a ser 9 por 3. Entonces, el último vendría a ser 9 por 50. ¿Sí? 450. ¿Está bien? Acá voy a poner suma de cifras del resultado. Y borro esto de acá. Ya está. La 4. ¿Sí me entendieron esto, no? Solo elevan al cuadrado y van sumando cifras. No hay más que decir. La siguiente. Palitos en total. Primero, caso 1. Con un palito, solo este nivel. Un palito. Caso 2. Hasta acá, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 palitos o 2 al cuadrado. Caso 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 al cuadrado. Vemos que en la base tiene 3 palitos correspondientes al caso 3. Me piden caso 20.
Entonces, 20 al cuadrado, 400. Ya está. Sí. Ya, a ver, ahora sí, ¿alguna duda? Me decían en la 1, creo. Uy, ya, ya no. La 1. La 1, ya. Tómenle una foto a esto, o dentro de un ratito vuelvo. No, mejor ya no voy a volver acá. Tomen foto, los que les falte copiar. Tomen foto y terminen de copiar. Ya, a ver, vuelvo a la 1. La 1, me di cuenta que era un 1 al cuadrado por 7. Me di cuenta también que es un 11 al cuadrado por 7 al cuadrado. Pero, ¿cómo me doy cuenta que es 11 al cuadrado? Porque escribí 1, 2, 1. ¿Y cómo es que escribo esto? Bueno, porque acá aparece del 1 al 5 y luego 4, 3, 2, 1, ¿no? Entonces es un capicúa. Entonces intento formar el capicúa por partes, ¿no? 1, 2, 1 y luego formo 1, 2, 3, 2, 1. El siguiente capicúa sería 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 por 7, ¿no? Y ese vendría a ser el 1, 1, 1, 1. El número formado por 4 unos al cuadrado, ¿no? Y el siguiente, bueno, es el que me piden, ¿no? Y sería con 5 unos por 7, 7, 7. No, 7, 5, 7. Profesor, regrese a la 3. Ya regreso. Ya listo. Este estaba sencillo. Si tienen dudas, igual me consultan. Y luego paso a la 5 y 6. Con la 5 y 6 ya. Yo ya acabé de copiar, profesor. ¿Cómo, cómo? Ya terminé de copiar. ¿Ya terminaste? Ya. ¿Alguien más sí, falta? Claro. Parece que no. Ya, sigamos entonces. Ya, ratón. Ya, vuelvo por ratón, ustedes vayan contándolo. Y mientras tanto. ¿Puedo poner la anterior en un minuto? Me faltó un poquito. A ver. Un segundo. Me tomo el olvidado de cartón. Ya, entonces, en la 6 dice: calcule la suma de cifras del resultado de la siguiente expresión. Y me ponen 3, 3, 3, 100 cifras al cuadrado. Bueno, vamos por partes, ¿no? Elevamos 3 al cuadrado. No sé, pero tal vez sí. Luego 33 y luego 333 al cuadrado, ¿no? Ya. ¿Lo tienes, Carlos? Profe, ¿en la 3 sale 450? Sí. En la 3, sí. 450. Yo lo tengo, profe. Ya. Y entonces acabamos por el caso 1, caso 2, caso 3. Caso 1 sería con 3 al cuadrado, caso 2 con 33 al cuadrado, caso 3, 3, 3, 3, 3, 3 al cuadrado. Como me piden suma de cifras, bueno, esto es, el 33 al cuadrado es 1089, este 3, 3, 3 por 3, 3, 3, empiezan a multiplicar nomás, 8, 8, 9, y tendríamos la suma de cifras, de este caso sería 9, de este sería 9 por 2 y de este sería 9 por 3. ¿Se dan cuenta? Correspondiente al caso va aumentando, ¿no? Para el caso 100 sería 9 por 100. 900. Ya está. Profesor, ¿puede poner la 3 y la 4, por favor? Ya. Y en un toque. Primero resuelvo ratón. Ya, a ver. Vayan resolviéndolo mejor. Te pongo la 3 y la 4. ¿Prefieres resolver el ejercicio de ratón o le dijo ratón a Gonzalo? No, no. Voy a resolver el ejercicio de ratón. Ya, me dicen cuánto les va saliendo ratón. Es un clásico muy sencillo. Pero no se puede poner 2 a la menos 1, sino que porque no es. Uh-huh. me
Ya. A ver, sigamos. Ya mucho rato. No, ya lo copié a la semilla de la profe. Listo, ratón. Entonces, decimos, ¿cuántas letras hay? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y entonces 2 a la 5, menos 1. 16 sale. ¿No? Al ojo. Y si no, pues vamos contando, ¿no? 1. ¿Por qué, profe? ¿Qué? Porque, no, acá no se puede hacer 2 a la 5 menos 1. Sí, sí se puede, mira. No se puede, porque mire, eso mira, es cuando mira, son... Vamos contando poco a poco, eso mira. Es cuando son impares, pues, profe. Porque mire, normalmente es 1, 3, 5, por decir, que se pueda leer como tipo pirámide, pero impares. O sea, la primera 1, la segunda 3, la segunda 5, pero eso es 1, 2, 3, 4, 5. Ese tiene otra forma, pues. Ya, mira, como no sabemos pero la forma... aplica. No sabemos la forma, escucha, escucha. Ya, leemos Ra. Ra vendría a ser uno por acá y uno por acá. Ahora leemos Rat. Rat vendría a ser uno por acá, más uno por acá, dos. Solamente hay un Rat que se puede leer por este lado. Entonces le pongo uno. A este le pongo uno también porque es una vez Rat del de acá, ¿no? De la A. Uno y dos son tres. Uno y dos son tres. Rato vendría a ser solamente por este lado, no hay otra forma, así que le pongo uno y uno por acá y con verde, esperanza, 3 y 1, 4, 3 y 3 son 6, 3 y 1, 4, y el 1 que viene acá, bueno, sigue siendo una vez, ¿no? Porque no habría otra forma que llegue otra O por acá, ¿no? Listo, acá. Suma uno una más vez cuatro. Y sumemos. 4 y 6 son 10, y 6, 16. Se explica, ¿no? 16. Pero tiene otra forma. ¿Cuál? Tiene otra forma que del ejemplo. Sí, pero parece que cumple, ¿no? Es un 2 a la n menos 1. Y bueno, ya tenemos las 6, así que podemos ir a los ejercicios que... Ah, ya entendí. Es que la fórmula que... La otra fórmula es 2 a la n menos 1. Pero claro. Acá es 2 a la n menos 1. Ajá. Ya. Ahí entendí. Sigo, ¿ya? Pero les recomiendo mucho de que no apliquen las fórmulas, porque los problemas que les voy a poner, no va a haber fórmula que aplicar. ¿Ya? Sí, sí. Claro, pues tiene que ser algo en el que agarren y empiecen a pensar. Si van a poner problemas para que piensen, para que pongan su formulita, muy fácil. Y ahora sí, vamos, profe, a leer. En la 6 es la misma que la 3. Aplica el mismo método cuando es 3, 6 y 9. Claro, la misma cosa. Listo, ahora sí, los problemas de verdad, pues, ¿no? Los otros eran bromas. ¿Pero vamos a hacer la 6 o ya no? No, ya no lo... Ya hice la 6, ya. ¿Ya lo hizo? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿No te has dado cuenta? ¿No? Ahí está resuelto, siento, mira. ¿No? ¿Ah? Ah, ya. ¿Sí? No me di cuenta. Ya, no me distrajiste un ratito. Ya. Vamos así por los problemas de verdad, los que podrían venir en su examen. Cosas así les voy a poner, ¿no? A ver, primero vamos con el más facilito. Que es la que acabamos de hacer. Ya. ¿Qué hacemos con Sebastián? Jalado, ¿no? Ya. 1, 1, 1. S. Luego, en el siguiente nivel. ¿Quién me dice qué pongo en la E? 2. Ya, 2. ¿Y acá? 3. ¿3? 2. 2, ¿no? Porque miren, solamente por acá y por acá. Esta S no llega. ¿Ya? No llega. ¿Que de verdad no llega? No llega, pues. Está un poco alejado. Ya. ¿Y acá? Uno. Ahí está. Bien. Uno. ¿Sí? ¿Lo viste, Sarumi? Sí, lo vi. Ya, bacán. Jalado por eso, Leonel. Ya.
Ya, 2 y 2, 4, ¿no? Sí. Sí, 4. 2 y 1, 3. ¿Y acá? 3. 1. 1. 1, ajá, porque solamente por acá se lee ese. Ya, 4 y 3 son 7. 3 y 1, 4. 1. 1. 1, bacán. Listo. ¿Qué pongo? 11. 11 y 4 y 4, 1. 5. 1. 1. Y 1, ajá. Ya, sigo ya. Sigo rápido, ¿no? Porque ya vieron la idea ya. 16 y 1. 22, 7 y 1. 29, 8 y 1. 37. ¿Cuánto sale? 47. 47. 47. Ya. Ahora, una palabra palíndroma. A ver. Radar. Se lee de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Qué hacen? Palabra capicú. A ver. Yo digo que es 81. No lo he hecho, pero si tuviera que hacer un uno al azar, quiero probar mi suerte. No, la palabra no es capicúa, las palabras son palíndromas. Capicúa es un término que se usa para números. Ya, a ver, cópienlo e intenten resolverlo, ¿ya? Un problema así, con una palabra palíndroma les voy a poner en su examen. Parecido. De repente con más letras, ¿no? Anita Lava Latina. Bob Esponja, de repente se me ocurre. O Esponja. Según Bob. Yo... Yo iba a decir rat, pero... Podría hallar un rat y después tener que multiplicarlo por 4. Ajá. Algo así. No, okay. Entonces ya salió, pues. Ya, ¿cuánto te sale? Sería en 3 al cuadrado sería 9 menos 1, 8 y 8 por 4. Pues voy a terminar nuestros libros. Sí, ya no voy a resolver más del libro, creo. Si es que alcanza el tiempo, hago más. Pero quiero que hagan estos ejercicios. 2. Porque son verdaderos retos. Háblelo usted, por favor, me rindo. No. Cópienlo e inténtenlo, ¿ya? Voy resolviendo callado. Callado, doble L. Ya. Profe, ¿te enseñamos los libros? ¿Cómo? ¿Enseñamos los libros? Todavía, en un ratito. Callado es como ratón, pues. Claro, ratón, parecido. Pero ratón... Miren, ratón K, 1. Luego leemos K. 1, 2, 1. Ahora viene el problema, ¿no? Hay que leer... Sería 1, 2, 1. Con doble L, ¿ya? Con doble L. Mire, podemos leer con doble L hasta acá. Una vez por acá. Así, callado sería. Así y asá, ¿no? Dos veces, ¿está bien? Dos. ¿No? Ya, entonces en la L le pongo 2. El otro se puede... El otro también 2, nada más. En la del extremo, 2 también, ¿no? ¿Sí o no? Al medio también 2, según yo. Al medio también 2. A ver, el medio, una 4. Por acá y otra por acá. 4, creo. No, 2 nada más también. Porque mira, una por acá y otra por acá. ¿Dónde más? Ah, ya sí, porque nada, me confundí. Ya, entonces 2. Y ahora sí, ya que tenemos C-A-L-L, ahora sí, calla. Vamos a leer calla. 2 y 2 son 4, calla. 4. Este 2 simplemente va a venir de acá, ¿no? Le agregamos la letra 2. Bueno, este 2 sigue copiando. 2 y 2 son 4. 4 y 2 son 6. 4 y 4, 8. 2 y 2 son 2 y 4 son 6. Este 2 solamente viene. 2 y 6 son 8. 6 y 8, 14. 6 y 8, 14. El 6, acá faltó un 2. Ajá, 8. Y acá viene el 2. Y acá viene el 2. Suman. Y ahora lo sumamos. Esto es simula, por ejemplo. No sé, calculadora de frente. Sería 4, 4 sería... 4, 8. 48. Y ahora sí, radar, ¿le salió o nada? Yo me rendí. ¿Te rendiste? No te rindas. Yo confío en ti, ¿eh? Yo creía que te lo ibas a resolver, de verdad. Ya. Es que
Lo que sé es que un número lo tengo que multiplicar por 4. Sí. Según yo. 243, dice Mayumi. Yo no creo porque no es múltiplo de 4. Sale 182, creo. 182. Antes por clave. Descarte tampoco. Ah, sí, sí, la A dicen, ya. Ya, miren. Por descarte. Ya, yo marco la B. Por descarte yo diría que no es 243, no es 274 y tampoco es 182. Porque usted se sorprendió al escuchar la clave. Y 81 es un múltiplo de 4, así que sería 324. Está bien, usted que juega con las emociones, ¿eh? Está bien. Ya, entonces empiezo a contar. 1, 1, 1, 1, 1. Ra. Ahí sería. ¿De qué formas puedo contar hasta Ra? Tres veces, ¿no? Porque la R está justo tres, en medio. 1, 1, 1. Ya, déjenme rayar, por favor. 3, 3 y 3 todas. Borren lo que han rayado. 1, 1, 1. Acá sería 3. 1, 1, 1. Acá todos sería 3. Y acá también, ¿no? 3. Ya, y entonces tengo hasta 9 la formas. D hay 9, ¿sí? Ya. Todas sí. Las A's van a tener 9 formas también en este lado. Solamente voy a contar primero así, ¿ya? Radar de esta forma. Ya. Todas las A's tienen la misma forma. 9 y 9, 18. Entonces. Este 9, ¿cómo sería acá? Ahí sería 9. No, ahí sería también 18 en la R de ahí. Y la de arriba solamente 9. Extremos 9 y medios 18. Pero la del medio está mal. Ah, ya sí, sería 27. Ya, ¿cuánto suma? No sé, profe, súmalo usted. Ya, suman 81. ¿Y esa es la respuesta o no? Yo dije, exacto. Yo, la primera, después cambié, pero la primera, fue la primera que sugerí. Ya, no, esa no es la respuesta. ¿Por qué? Borren lo que han marcado, por favor. ¿No? Ya, porque radar, como les dije, es una palabra palíndroma. Profe, ¿adiviné o no? Paciencia, sí. 81. Lo podemos leer de izquierda a derecha 81 veces. Pero de derecha a izquierda también 81 veces más. O sea, por 2. Ya. Ahora, hay otra forma más de leerlo. ¿Cómo? Como es palíndroma, bueno, ya. Los unos de nuevo. Bueno, habíamos llegado hasta 9 acá, ¿no? Ya. Sí. Hasta rat tenemos. Y después ahí. Volver, ¿no? Y de ahí volvemos, exacto. Y se multiplica por 4, entonces. Exacto, paciencia. Profe, adiviné las dos, adiviné en la primera opción que dije y después luego, adiviné jugando con las. Regresamos. Ustedes. 9, 9, 9. Y sería 9 más 9. Bueno, el del medio es 27, ¿se acuerdan? Por el otro lado. Y acá es 18, y acá es 9, y acá es 9, y acá es 9. Entonces acá hay 81 veces leyendo radar solamente en esta parte de acá, para el lado izquierdo. Porque yo digo dos puntos más por el final. ¿Sí? Entonces 81 más 81. Sería 324. Profe, yo sugiero de mi parte, hacia mí mismo, dos puntos más en el final, por adivinar. No, una no adiviné. Una jugué con la lógica y la otra sí adiviné. Una jugué con la lógica. Tiene que valer algo, aunque sea. No, no. No se pero puede. Fue buena lógica, profe, porque usted se sorprendió y los demás eran múltiplos de 4. Está bien. Yo me acuerdo que en mi examen de admisión lo que hice fue en lenguaje me pidieron que pongan las comas explicativas, las comas no sé qué y no sé qué, no sé qué. Yo sabía que las comas explicativas vienen en pares, ¿ya? Como vienen en pares, me habían dado un texto así grande, y ahí me decían, seleccione la alternativa que tenga tantas comas explicativas, tantas comas no sé qué, y tantas comas no sé qué, y ahí todas las claves estaban así, ¿no? A, B, C, D, E. Yo lo único que sabía es que las comas explicativas venían en pares, así que esta tenía que ser múltiplo de 2. Y la única clave que era múltiplo de 2 era esta, entonces la marqué. Dije, esta es la clave. Las otras no sabía cómo contarlas, pero sabía que era múltiplo de 2 y ya, pues. Y yo también he hecho eso. Ya, cuando pues. No sé algo. Así que sí, sí está bien. O sea, la lógica vale, pues, ¿no? Ya, bueno. Ahora que ya sabemos contar más palabras, ya les puedo poner cualquier cosa en su examen.
Y eso es bueno. Ya saben contar palabras palíndromas, contar palabras con doble L. Ya saben todo ya. A ver, un ejemplo chiquito. Voy a parar de compartir. Voy a compartir mi librito. A ver. Mire, acá también estaba el este de acá. Ya. A ver, a ver. Amor a Roma. Amor a Roma. A ver. Amor a Roma. A ver, cuenten. Los espero. El que lo resuelve, 2 puntos en su final. No, 1 punto en su final, en su bimestral. El que me dice la clave correcta. Pero me sustenta por qué. Tienen 8 minutos. Un punto en su final. Solo a una persona, el que levante la mano, no vale hablar, levantan la mano. No, no, tienen que decirme el por qué y levantar la mano. El primero que levanta la mano me explica y ya. ¿Puedo decir la respuesta nomás? No, respuesta no vale. Tienes que decirme el por qué. Todavía no veo que levanten la mano. Tienen 8 minutos, sobrado. ¿De qué pregunta, profesor? Acá, 51, amor a Roma. Ya, para que vean que estoy bondadoso. 2 puntos en la tarea también. Si es que sacan más bajo de 20, ¿no? O sea, 1 punto en el final y 2 puntos en su tarea. No, profesor, 2 puntos más en el final y 1 punto más en la tarea. No, no, no. En el final 1 punto nomás. Profesor. Es como la que hicimos hace rato, ¿no? Es parecida a la de radar. La verdad es que ni siquiera le he resuelto, pero yo tengo las claves, así que es normal. Pero profesor, si tuviste como 20, aún voy a tener uno más. No creo que saques 20 en el bimestral. Yo me voy a encargar de que no saques 20. ¿Cómo que no, profe? 18 van a sacar, sí. ¿Por qué, profesor? Vamos a una pregunta difícil. Va a meter un ejercicio complicado, solamente para mejorar nuestra felicidad de tener una nota perfecta. Exacto. No, profesor, ¿a cuánto le he puesto? Pero va a ser algo así, ¿no? Tipo amor a Roma, algo así. Así que les estoy haciendo practicar. ¿Qué más quieren? ¿Amor a Roma? Algo así no, va a ser. Una palíndroma. Y bueno, ya pues, ¿no? ¿Amor a Roma? ¿Amor a Francia? ¿Amor a España? ¿Qué? Les quedan 6 minutos. Bueno, 5, ¿no? Por favor, si mi batería se baja y me voy a la clase, ya no es un problema. Ya, podemos ir tomando la foto, si no, ¿eh? Tómale un screenshot a la pantalla. Voy a tomar la foto. Abran sus cámaras, por favor. Voy a ir tomando la foto mientras resuelven. No, me salió 96. No sé si... Ya. La foto, por favor, mal, ¿no? La foto a sus libros, compartan su camarita. Profe, estaba viendo el ejercicio, no lo noté. Ya en un ratito, todos sus libros. ¿Va a tomar foto del libro? Libros. Rápidamente, para poner el ejercicio nuevamente, por su puntito. Yo lo estoy resolviendo ya. 3, 2, 1. Ya espero. Ya. Ahí están sus libros. Ya, listo. Les comparto el ejercicio nuevamente. Y ahí lo dejo compartido. No se ve. Ahí está. Profe, ¿ya acabó la clase todavía? ¿No quieres tu punto en el final? No, profe, ¿ni los 2 de tarea?
¿No he logrado convencerte? No, profesor, no, no. Es que me estreso mucho. La clase ya acabó, pero los que quieren un punto en el final, ahí está. Leonel dice 292. ¿292? Ya, ¿por qué? Levanta la mano y explícanos. ¿Cuál era la respuesta de la anterior? 81 por 4 era la respuesta de la anterior, ¿no? Sí. Pero me dijo que no sabe que porque piensa en esa respuesta ya la respuesta correcta. No, tienen que explicarme por qué. A ver, lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer. Ya sé cómo hacerlo. Pero no se puede... Profe, ¿va a haber quizzes? No va a haber quizzes. El que quiera se puede salir, ¿no? No, todavía. 3 minutos. Tranquilo, paciencia. El almuerzo no se va a enfriar en 3 minutos. Los 3 minutos más lentos de mi vida, porque cuando hay otros 3 minutos se pasan rápido. ¡Asu! ¡Qué mala! Me hace sentir mal. Oye, ya deja de dibujar eso, Mayumi. Por favor. Ya un punto menos en el final. No, profe, más 5 puntos. 160 a mí me sale. Ya. ¿A nadie le sale? Profe, un segundo, ya sé cómo hacerlo. 320, creo yo. Yo creo que 320. Oh, se me cayó mi teoría, profe, ya fue. No. Hágalo usted, se me cayó mi teoría. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. En el examen vas a saber cuando te saque la mala pregunta y te va a dar la respuesta. Ya. Tómenle foto, ya. Tómenle foto. Voy a dejar de compartir pantalla. A ver, ¿eh? Espera. Dos. Un rato. Lo voy a anotar. Tómenle foto mejor con la captura de la PC. Sí, pero después, si le tomo foto, después me voy a dar la flojera de transcribirlo. Ahí está grande, ¿ah? Ya. Ya está bien. Uy, profe, ya va a acabar. Ya, entonces, nadie lo tiene, ¿no? Yo tenía una teoría de que me di cuenta que al momento de llegar a la mitad en la anterior, al 9 elevarlo al cuadrado, me salió 81. Y después el 81 me recuperó 4, que sería todas las veces que se vuelve y me sale la respuesta. Pero como acá no tiene la misma estructura de pregunta, me sale. ¿Cuál era la pregunta? Chao, profe. Amor a Roma, ¿no? 51. ¿Qué coincidencia de suerte que ya terminó? El minuto más lento de toda la vida. Ya. Bueno, nadie le salió. Igual ya saben que tienen una pregunta muy parecida en su examen bimestral, así que ya la tienen, ¿eh? No les voy a... Profe, ¿pero qué salía? ¿No puede decir? ¿O sea, una pista? No. Comienza con 3. Profe, después le mando a su privado la respuesta. Ya, a ver. Bueno, profe, bye, cuídese. Nos vemos en examen. Sí, profesor, chao, profesor. Pónganlo más 5. Que lo vaya bien. Más 5, profesor. Chao, profesor. Creo que les corrijo la tarea muy buenamente, así que... ¿Cierto salimos o...? ¿O va a cerrar la clase? No, ahorita se cierra. Para ti no hay bono. Frente directo, el profesor dijo 51. 51 no dije. Ah, 51 es la pregunta. No, profesor, a mí no me engañó. Gonzalo fue a frescir.